Buenos días para todos. Mi nombre es José Ferrano Castañeda Zúñiga. Yo soy el presentador para ustedes hoy de Soluciones Profesionales de Audio y Video. Yo soy el ingeniero de preventas y Product Manager para Latinoamérica de la IATEC. El día de hoy tenemos tres objetivos principales: que ustedes descubran el mundo de la IATEC, que puedan obtener una visión práctica. No vamos a enfocarnos en productos muy a detalle, sino que ustedes puedan entender cómo nuestras soluciones se aplican en entornos reales, tanto empresariales como en el sector de la educación, ¿cierto? Y cómo nosotros, como fabricantes de soluciones de videoconferencia, ofrecemos una oportunidad a largo plazo. Realmente estamos dando un esfuerzo fuerte para entrar en el mercado latinoamericano y quedarnos en el mismo. Empecemos hablando de quién es Laia. Algunos quizás ya nos conocen, otras para otras personas este es un fabricante nuevo. Hay tres puntos clave que nos caracterizan. Somos un fabricante de soluciones profesionales de España con comercialización internacional y que exclusivamente trabajamos a través de canales profesionales tanto IT como AB. Es decir, nuestros productos no se encuentran en Amazon o en cualquiera de estas tiendas de e-commerce. Nuestra intención es trabajar con integradores de valor agregado y mayoristas de valor agregado en la región, con el fin de dar realmente una solución profesional y que ustedes tengan una forma de trabajo muy transparente en donde puedan realmente crecer, ¿cierto? Tanto a nivel de producto como a nivel de soporte. Nuestros equipos están diseñados para captación de imagen y audio profesionales, todo lo que va desde Full HD hasta 4K, justamente para garantizar una experiencia a nivel de videoconferencia totalmente clara. Y lo de las cosas más importantes a resaltar, nuestra garantía estándar es de 3 años. Incluso podemos extenderla a 5 años en algunas líneas de productos. Esto demuestra que nuestra calidad a nivel de producto es bastante alta. Obviamente teniendo un precio muy competitivo, pero mostrando que nuestros equipos realmente tienen un estándar muy firme y que realmente estamos apuntando a una relación de largo plazo con nuestros clientes. Ok. A nivel de rápidamente de familia de productos, para ubicarnos un poco, cuando vayan a visitar nuestro sitio web y sepan un poco de qué trata cada cosa. Nuestra línea de más a la izquierda, que se llama la línea Qt, son todo lo que son cámaras USB, todos línea profesional, pero en este caso utilizamos USB 2.0 y 3.0, es decir, todo lo que es soluciones plug and play, que tú conectes a tu dispositivo tipo laptop o PC de escritorio y puedas empezar a utilizarlo. Tenemos equipos llamados de la familia MyTeam, los cuales son multitecnología y que también vienen dedicados con sus propias licencias de Windows 10, lo cual es bastante revolucionario en el mercado. Es decir, tú puedes tener solamente la cámara de IATEC, porque viene integrada con el Windows 10 adentro, y dejarlo como un dispositivo dedicado para tu sala, ¿ok? Entonces, eso también es algo que podemos proveer. Tenemos cámaras para producción a nivel de broadcast, por ejemplo, si necesitas múltiples tiros de cámara, trabajar con switchers más profesionales como Blackmagic, Neutec, y con sitios donde ya requieras una producción ya mucho más elaborada, ¿cierto? Grandes auditorios, por ejemplo, eventos en vivo, donde requieras un trabajo más especializado. Y complementario a nuestras soluciones de video, algunas soluciones para salas pequeñas y medianas a nivel de audio, ¿cierto? Todo lo que son micrófonos y altavoces, para que puedas complementar y tener una solución completa, ¿cierto? Tanto ser visto y ver como escuchar y ser escuchado. Bien. Dentro de la familia Qt, hay tres tipos de, digamos, salas o de topologías que trabajamos, y es cámaras desde uso personal, ¿cierto? Hasta 4 o 6 personas, en donde tienes cámaras, por ejemplo, con inteligencia artificial, como es la que ven acá con la Qt 4K AI, o cámaras de uso personal que tú pones encima de tu PC, que igualmente te pueden mejorar la calidad que tú tienes de tu webcam estándar. Cámaras para salas de hasta 12 personas, que incluso son todo en uno, en donde tienes cámara, altavoz y micrófonos embebidos en un solo dispositivo, ¿cierto? También, nuevamente, al ser esta la familia Qt, es todo USB, entonces
los puedes dejar dedicados a una sala, conectarlos directamente a tu PC y empezar a utilizar las soluciones. Y también soluciones de cámaras PTZ con movimientos mucho más profesionales cuando requieres, por ejemplo, paneos más fuertes o hacer integración con dispositivos de automatización en don o salas más grandes, ¿cierto? Como es hasta 20 personas, con zumos ópticos de 12x, 10x y hasta 30x, ¿cierto? Entonces tú puedes, y lo veremos más adelante, dejar la cámara a una distancia considerable y tomar un plano muy abierto de un espacio, ¿cierto? En la parte de la familia My Team, como les mencionaba al principio, todo lo que son equipamientos que incluyen Windows 10 y a partir de 2021 tendremos uno que viene embebido con Android, ¿cierto? Y dispositivos para salas medianas y grandes, los cuales puedes incluso integrar con códecs de videoconferencia o voz sobre IP, por ejemplo, H323 o SIP, ¿cierto? En donde puedes incluso integrarte a una plataforma ya existente o una infraestructura un poco más robusta, multicampus, por ejemplo. Entonces, también tenemos de ese tipo de soluciones para integrarse con códecs más avanzados. ¿Okay? La parte de las familias broadcast, tenemos cámaras de 4K, PTZ e incluso cámaras de rastreo, ¿cierto? En la familia Qt también contamos con una cámara muy nueva que permite rastreo por medio de imagen y de voz, en este, perdón, solamente de imagen, y en el caso de los broadcaster también. Entonces, la diferencia es, con la Qt puedes tener USB directamente, plug and play. Con esta de la familia broadcaster ya son otro tipo de protocolos de video, SDI, HDMI, en donde ya puedes incluso combinarlos con varios tipos de cámaras, con switchers más avanzados, por ejemplo, que requieres hacer combinación de múltiples cámaras en una sola imagen o grabación a plataformas externas. Entonces, ahí es donde realmente entramos a dar un valor agregado muy fuerte. Y también con cámaras que incluso cuentan con NDI, ¿cierto? Para tratamientos de cámaras sobre IP. ¿Okay? Entonces, eso es una visión general de los productos a nivel de video. Ahora tenemos también la parte que son dispositivos de audio, tanto micrófonos como altavoces, todo en uno, para que tú puedas controlar la parte de audio incluso con la Edtech, desde dispositivos que incluyen un sistema operativo básico como Android, dispositivos que se conectan por Bluetooth, otros que son para salas un poco más grandes que tienen lóbulos que captan alrededor de una mesa o varias mesas, perdón, o varios equipos que tú pones en una mesa para tener un cubrimiento muy homogéneo, o micrófonos de techo, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante cómo todo esto se integra, especialmente en este tipo de vertical, en la transformación del aula tradicional para la formación híbrida, que es algo que hoy en día se ha tenido más en mente y que es una necesidad que hemos visto. Y ahí hemos identificado como fabricante en donde debemos proveer una solución. Más que un producto, es una solución. Ahora, ¿qué ventajas ofrecemos respecto a lo que el mercado está exigiendo y lo que ya existe? Nuestra perspectiva está enfocada al usuario, tanto el alumno como el profesor, y también la conectividad. Para el alumno, la intención es darle una experiencia como si estuviese en el aula. Es decir, si está recibiendo la información desde su propio hogar, tiene que ser enviada tan claramente como si yo estuviese al frente de este estudiante, ¿no? Finalmente, el conocimiento se tiene que transmitir claramente. Para el profesor tiene que ser fácil de usar. No podemos cargar a los docentes con tecnologías que puedan distraerlos de su labor educativa. Entonces, nuestras soluciones están diseñadas para hacer, las conectas y las echas a andar, sin mayores configuraciones, sin mayores potenciales inconvenientes que le puedan generar al educador. Y que también pueda compartir contenido, ya sea de pizarra, desde su propia computadora, que sea escuchado y él pueda escuchar también las inquietudes del alumnado. Y que la institución educativa en general pueda utilizar la conectividad que ya tiene en sitio. Si están utilizando plataformas específicas, ya sea Microsoft Teams, Zoom o Google Meet, por ejemplo, que son algunos de los logos,
que ven allí sea rápido y eficiente, que si tienen muchas salas de clase puedan hacer la transición rápida, puedan hacer la instalación de manera sencilla para que todo tenga una rapidez de instalación y de mantenimiento posterior muy, muy eficiente. ¿Okay? Veo que ya tengo algunas preguntas de la persona Juan Barrera. Juan, te pido que nos des un momento. Tenemos una sección de preguntas y respuestas al final, en donde estaré dando un poco más de información acerca de cómo pueden contactarnos en detalle y también cómo pueden mirar nuestras soluciones y responder sus preguntas. ¿Ok? Entonces, voy a continuar en esta parte, pero gracias, Juan. La pregunta que me hizo es muy interesante y ya se la responderé en su debido momento. Estas son, por ejemplo, algunas topologías, hablando ya un poco más en detalle acerca de cómo funciona la integración, ¿cierto? Entonces, aquí tienes solamente una cámara en una aula pequeña, en donde está el docente con su pizarra, su equipamiento de educador y pones, por ejemplo, la cámara en el techo, ¿cierto? También para que sea discreto. La cámara, en este caso la 4K AI, cuenta con inteligencia artificial para hacer un zoom automático y que el docente pueda verse claramente, al igual que su pizarrón, y que solamente necesite un cable que también lo podemos proveer extenso desde la cámara hacia su computadora, poder llegar al aula, conectarse y ya está, ¿cierto? Y empezar a utilizar la solución que requiere y que además el micrófono capte claramente su voz, ¿cierto? Aun si está un poco más de 4 metros, por ejemplo, y tenga un amplio ángulo de visión, hasta 120 grados en este caso, para que tenga una vista panorámica. ¿Bien? Entonces ahí entran en el plano el profesor y la pizarra que está detrás o a su costado. Ahora, si hablamos de salas un poco más grandes, como aulas medianas, ¿cierto? Donde la distancia entre la cámara y el educador supera, por ejemplo, los 5 metros, y el docente ya requiere que su voz se capte a una menor distancia, este es uno de los combos que podríamos utilizar, Q10X y tipo BT. ¿Cierto? En este caso, la Q10X es una cámara 10X de zoom óptico que se puede también instalar a techo y que te permite tener un ángulo de visión amplio, ¿cierto? Y también varias posiciones, incluso por si el docente quiere hacer un plano más amplio, que él esté en primer plano o un plano más amplio de la pizarra y que el micrófono esté cerca de él, ¿cierto? Para que pueda ser claramente escuchado y por tecnología Bluetooth, ¿cierto? Lo cual lo hace incluso una solución casi inalámbrica. Solamente se tiene el cable de la cámara como tal, que en este caso es una cámara USB, ¿cierto? Una pregunta que es válida para responder en este punto, ¿qué longitud tienen los cables USB? Y si tenemos cables de distancias mayores de 4 metros, tenemos, si mal no recuerdo, cables de esas distancias, ¿cierto? Que pueden cubrir, si mal no recuerdo, poco más de 4 metros, ¿cierto? Teníamos que revisar más en detalle cuál sería el requerimiento, pero sí podemos, tenemos cables para cubrir distancias largas, ¿cierto? Y si no, extensores hasta 10, 15 metros, de ser el caso. Entonces, sí tenemos. En cuanto a precios, más adelante podemos hablar de ello en detalle. Cuando ya hablamos de una aula más grande, donde incluso tienes un aforo un poco más híbrido, es decir, no es solamente el docente, sino que también puede que hayan estudiantes físicamente atendiendo la clase, y no quieres nada sobre, obviamente, la mesa de cada estudiante, porque darle un micrófono a cada uno es cómodo, y la distancia hacia el educador es mucho más amplia. Puedes combinar este tipo de soluciones en donde tienes una cámara de hasta 30x de zoom óptico, entonces la calidad no se pierde cuando estás, a pesar de tener una distancia amplia, y tienes una solución de micrófonos sencillos de techo en donde pones el micrófono colgante para que haga una captación completa del área. Entonces ahí tienes no solamente la voz del educador, sino la voz de los estudiantes. Por ejemplo, si es una, y esta sí es una clase híbrida 100%, donde hay gente haciendo preguntas localmente,
que también deberían ser escuchadas por los alumnos que están asistiendo remotamente y el docente siendo escuchado, y que también esto puede complementarse con una solución, digamos, de altavoces, por ejemplo, o de algo que permita también al educador escuchar al docente, al alumno, perdón, que está al otro lado, ¿cierto? Que está asistiendo remotamente. Bien. Ahora, dentro de los documentos que les dejamos para descargar en GoToWebinar, hay un video que explica, hecho por la EdTech directamente en España, explica más en detalle cómo fue hecha una integración en un colegio real, que es un caso de éxito que narra en video lo que ahora les estoy mostrando en diapositiva, ¿cierto? Lo que la EdTech se ha encontrado es la solución, es, perdón, el requerimiento por parte de los colegios de dar clases a alumnos que están en casa a través, por ejemplo, de Zoom o de Google Meet. En el caso de la izquierda, la intención era utilizar una cámara 10X y un tipo BT, es decir, el micrófono Bluetooth puesto en la mesa, como lo ven acá, y una cámara en el techo, girada. ¿Okay? Entonces tenemos la capacidad de que la imagen que se vea al otro lado no esté, pues, el docente de cabeza, sino que se rote. En este otro caso era un aula más chica y como verán lo que se hizo fue instalar la cámara a una distancia mucho más corta del docente, en donde en este caso utilizaban una pantalla y había un requerimiento de 50-50, ¿cierto? Que los alumnos también pudieran tener la posibilidad de tener clases presenciales. Entonces, la intención aquí era solamente poner un equipamiento que pudiera captar al profesor, tanto a nivel de audio, porque la cámara tiene micrófonos, como a nivel de video, con la cámara 4K, ¿cierto? Y con una altísima resolución. Entonces, el video que les dejamos como documento descargable, que los invitamos a que lo obtengan, narra un poco más en detalle este caso. Si hablamos de educación superior en universidades, también hay muchísimos requerimientos. Ahí son un poco más variables porque tienes ya salones de clase con laboratorios o salones de clase que sí requieren clases magistrales, presenciales y al mismo tiempo remotas. Entonces tienes también, por ejemplo, alumnos en cuarentena y ahí tienes todo tipo de plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams, Google Meet, The Campus o Zoom. Entonces, ahí en este tipo de espacios, como ven, esto es una de las grandes, podemos instalar el tipo de AirPro, es decir, el micrófono que les había comentado que es colgante, junto con la cámara a una distancia considerable. En este caso, no solamente está lejos a nivel horizontal, sino que está muy alto. Entonces, ahí con una buena cámara, con un buen zoom, fácil de instalar, lo echas a andar, solamente un cable, porque esto se integra completamente para que el audio y el video salgan por USB. Llegas con tu computadora como docente, conectas el equipo y ya está. Así de sencillo. Esto es una solución que ya hemos probado, incluso en Latinoamérica. Tenemos un caso de éxito muy interesante con la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá y entre otras instituciones educativas a nivel global. ISDI, por ejemplo, es una institución de másteres digitales, la Universidad Autónoma de Madrid, de Barcelona, entre otros. Entonces, es una solución que pueden ser utilizados para instituciones tanto públicas como privadas y también, obviamente, colegios. Entonces, se ajusta a todos los niveles educativos que haya en un país o en una región completa. Ahora, esto respecto al mercado educativo. Si hablamos del mercado corporativo, ahí entramos a otro tipo de requerimientos y de exigencias por parte de los clientes corporativos. Nuevamente la interoperabilidad y ahí te encuentras con otro tipo de retos en donde incluso tienes que integrarte con códecs de videoconferencia ya existentes, que sea muy fácil de usar. Eso se exige siempre porque aquí se da el caso de que las personas que atienden son las mismas que operan. Entonces, es algo que debe ser muy sencillo de utilizar para no perder tiempo en la reunión y que tenga una garantía extensa, ¿cierto? Lo cual nosotros proveemos con la garantía Prime Support estándar de 3 años. Eso da muchísima confianza de que no es un producto que se va a romper al poco tiempo y que la inversión hecha por el corporativo, pues, va a ser a largo plazo. En estos casos,
tenemos soluciones incluso todo en uno, ¿cierto? Incluso barras que están cada vez más de moda de colocar, por ejemplo, justo debajo de la pantalla, que normalmente se tiene una pantalla en un sitio de corporativo, en donde tengas calidad hasta 4K, porque en el corporativo la tecnología puede ser, necesita ser más robusta, tenga también seguimiento facial, ya sea por movimiento y por audio, es decir, que no solamente la cámara persiga a la persona que está hablando, sino también la que se está moviendo. Garantizamos compatibilidad con diferentes plataformas, normalmente las más populares, ¿cierto? Como Teams y Zoom. Tienes Bluetooth y Wi-Fi incorporado, entonces puedes también utilizar el equipamiento sin cables y tienes hasta 5 años de garantía, ¿cierto? Algo bien importante en este vertical. Y cuando ya hablas de salas un poco más grandes, en donde ya necesitas hacer una integración quizás más compleja, donde el audio debe ser distribuido, necesitas micrófonos ya sea sobre mesa o sobre techo, ya puedes utilizar otras soluciones de la como la QDSX, que es la misma que vimos anteriormente, pero en este caso utilizada para este vertical, o el tipo BT, ¿cierto? El Bluetooth, con sus 4 micrófonos de búsqueda, los cuales son inteligentes para que se ponga en centro de mesa y se escuchen y capte, perdón, claramente las personas alrededor, tengas control automático de ganancia, entonces se ajusta la dinámica de cómo habla cada persona y que tengas pues un alcance bien importante, hasta 5 metros, ¿cierto? Entonces puedes incluso para una sala con una mesa relativamente extensa dejar solo uno, de ser el caso. Y por supuesto que estas soluciones sean multiplataforma. No importa si en la empresa utilizan un sistema operativo específico, Linux, Apple o Microsoft, puedan utilizar cualquiera de esas personas el equipamiento que está en sala. Una pregunta que nos hacen es la integración con Polycom es fácil de hacer. Con ciertas videoconferencias de Polycom sería posible, con códecs principalmente sería posible hacer alguna integración, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es posible. Nuevamente, aquí está incluso algunas de las compatibilidades que tenemos directamente con varios fabricantes de sistemas operativos, incluso está listado Google. Y una serie amplia que está también probada con diferentes plataformas de videoconferencia en nube, Teams, Meet, Skype, Pexip, GoFacing, que es una muy importante, Zoom y Cisco Webex. Eso a nivel de videoconferencia y también con la parte de broadcaster, la familia broadcaster de cámaras, todo lo que corresponde a plataformas de transmisión y ya de integración un poco más de transmisión abierta, ¿cierto? Como Blackmagic o Neotech. Esta solución es realmente probada en varias partes del mundo, por ejemplo, el gobierno de Portugal, en todo lo que es administración pública, en España igualmente, para realmente una integración muy sencilla que para ellos es extremadamente funcional y también en empresas privadas. Entonces, como verán, nos ajustamos a muchos tipos de soluciones y de entornos, ya sea, por ejemplo, grandes empresas de seguridad que incluso tienen una fuerte presencia en Latinoamérica, como empresas bancarias e incluso algunas revistas, como es la revista Hola. Entonces, ahí estamos realmente dando a entender que estos clientes confían en nuestras soluciones y que estamos para dar un soporte de largo aliento, ¿cierto? Una relación de extensa. Entonces, realmente todo se reduce a, bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué Liatec? Primero, la venta exclusiva a través de canal, ¿cierto? Nosotros no vamos a través de Amazon o de sitios de comercio masivo, todo lo contrario, queremos apoyar a nuestros partners, no solamente con la intención de venta y soporte exclusivo a través de canal, sino con la parte de protección y registro de proyectos. Es decir, si ustedes tienen una oportunidad a la cual quieran desarrollar con nosotros, estamos abiertos a ayudarles a especificar, a cotizar y a encontrar soluciones para las cuales ustedes y nosotros podamos ser exitosos juntos. Y por supuesto, una máxima calidad en el producto, que se sientan confiados de que esta es una solución que
tiene soporte fuerte de parte de fábrica. Y claro, nosotros en Latinoamérica tenemos ya alguna presencia en varios países de la región, tales como Guatemala, Colombia, que es de donde soy yo, Venezuela, Perú, en Chile y en Brasil. Esta es nuestra presencia actual, pero estamos siempre certificando nuevos canales en la región, ya que hay aún muchísimo potencial de crecimiento. Y tenemos también un proceso de acreditación muy claro en el cual les podemos compartir los detalles a nivel de correo electrónico de cómo funciona, cuáles son las políticas que quisiéramos, con las que quisiéramos trabajar específicamente para Latinoamérica. Algo que nos gusta decir es que hemos logrado tropicalizar el pensamiento europeo ajustado justamente a la realidad latinoamericana, lo cual es algo que no nos esforzamos y eso ha probado que realmente es bienvenido por los partners en Latam. Si tienen algún requerimiento específico por cada uno de los territorios, tenemos un equipo completo de personas dedicadas a la IATEC, entre los cuales están el gerente general, perdón, el gerente de ventas, disculpen, para Latinoamérica, el señor Simón Talún, mi persona, José Castañeda, Presales y Product Manager. Yo soy toda la parte de apoyo técnico, diseño de proyectos, especificaciones. Y tenemos un equipo de gerentes de territorio a nivel comercial dedicados para cada una de las regiones. Entonces está la ingeniera Kelly Correales, que se encarga de Colombia, Venezuela y todo Centroamérica y Caribe, el ingeniero José Martín González, CTS, Territory Manager también para el Cono Sur, todo lo que corresponde a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, y el señor Jorge Flores, que es nuestra persona dedicada en México. Como verán, está la parte de preguntas y respuestas. Entonces voy a abrir las preguntas que me han hecho hasta ahora para ir resolviéndolas. Entonces, ¿qué tecnología usa la cámara que hace seguimiento? ¿Detección de fase por contraste o lo que hace es, tenemos dos cámaras, una inferior que es una cámara panorámica y una superior que es una PTZ. La cámara panorámica capta todo el área y tú le tomas, lo llamamos áreas de seguimiento. Por ejemplo, un caso muy, muy claro. Aquí atrás yo tengo, por ejemplo, digamos que esto es una pizarra y al lado hay una pantalla. Entonces, la idea es que la cámara panorámica capte toda esta área y si yo camino, la cámara PTZ encima me persiga. Pero si hay una potencial área de imagen, por ejemplo, si yo voy a proyectar un video en una pantalla que está al lado de la pizarra, que me exceptúe el movimiento que hay en esa área específica para que la cámara no entre en conflicto. Entonces, así es como funciona. Es una combinación de dos cámaras en las cuales la cámara inferior capta toda una imagen y le dice a la cámara superior qué área perseguir. ¿Okay? Bueno, los cables USB, dependiendo de la longitud, varía el costo. Si tienen algún requerimiento específico de cotización, siéntanse en la libertad de escribirnos a cualquiera de los correos que están en pantalla. La parte de la integración de Polycom ya la respondí. Los productos se venden por separado, es decir, micrófono, soporte a techo de micrófono más cable. Depende, por ejemplo, si es el micrófono, puedes tener el micrófono solo, el soporte a techo de micrófono más cable. Bueno, el soporte a techo creo que te refieres a al tipo de AirPro, es decir, el micrófono que se cuelga. Esa es la caja con el micrófono correspondiente, ¿cierto? Y tiene pues un cable específico para hacer una caída de cierta cantidad de metros. Entonces, eso lo podemos revisar más en detalle si nos escribes un correo y igualmente nosotros vamos a tener esas preguntas en el reporte final de GoToWebinar. Entonces, vamos a dar seguimiento localmente. ¿Cómo funciona el esquema de distribución? Bueno, es a través de canal. Por ejemplo, si en el país tenemos un mayorista de valor agregado, se trabajaría a través del mayorista. En caso tal de no contar con uno, podemos o bien con alguna compra directa a España, o si tenemos un mayorista que atienda a toda la región, también estamos estudiando esa posibilidad, ¿cierto? De que haya mayorista máster, digámoslo así, también de valor agregado, que pueda servir a varios países, ¿cierto? O con mayoristas locales, o compra directa, ¿cierto? Pero nuevamente, nunca a través de canales de comercio masivo,
ni grandes superficies, nada de ese estilo. Siempre es venta a canal. ¿Okay? Cuando, otra pregunta muy interesante, cuando hablan en salas hasta 20 personas y luego hablan de salas pequeñas y grandes, ¿para cuántas personas se refieren? Realmente lo diferenciamos de esta manera. Las salas pequeñas es de 2 a 6 personas. Las salas medianas, 6, 12, 14 personas. Y salas grandes es de 20 personas en adelante, ¿cierto? Porque puedes, por ejemplo, puedes tener un auditorio, ¿cierto? En donde ya un auditorio tienes, puede llegar hasta los cientos. Y ahí ya necesitas, bueno, complementar más que todo soluciones de cámaras como las broadcaster, donde tengas diferentes tipos de cámara, por ejemplo. Entonces ahí es donde las soluciones de la DT entran a complementar. ¿Todos los productos cuentan con garantía de 3 años? Sí, esa es nuestra garantía estándar. Una consulta sobre los equipos de sector educación. Excelente. Solo funcionan con cable USB. Ahora, por la distancia del cable, las imágenes no se pierde la conexión o se congela la imagen, o también puede trabajar por Wi-Fi. Realmente es mucho más peligroso trabajar por Wi-Fi. Entonces, dependiendo el cable que utilices y la tecnología del cable, es la degradación que puedes tener. Me explico. Hay cables específicos, por ejemplo, los que se compran en el comercio común, que no sirven para más allá de 2 metros, pero hay cables profesionales que tienen, por ejemplo, dentro pines dedicados para elevar la señal en voltaje y poder hacer un tiro más largo. Entonces, tienes incluso cables que se llaman activos o cables de fibra óptica que puedes utilizar para 15 o 30 metros incluso, sin degradación de señal. Entonces, ya son cables profesionales especializados para ello. Cuando dices trabajar por Wi-Fi, realmente las cámaras no tienen ninguna conexión que inalámbrica, es decir, no tienen una antena, pero sí tenemos puertos de red. Entonces, en ese caso, tú podrías también hacer streaming hacia una red desde el equipamiento. Es decir, por ejemplo, la cámara 12X, en Qt 12X, en la parte trasera tiene un conector de red. Tú lo conectarías directamente a una red que ya exista, ¿cierto? Por ejemplo, el usuario final, y que puede emitir tanto video por USB como por streaming. Entonces, eso permitiría, eso se llama dual stream, lo cual permitiría, por ejemplo, el video en vivo se envía a USB, ¿cierto? Por USB a una videoconferencia, por ejemplo, por Zoom, y el streaming se envía a una grabación externa en un archivo de clases, por ejemplo. Entonces, ese tipo de aplicaciones es donde damos valor. ¿Cuál es el requerimiento en Internet para transmitir en señal 4K a la cámara Bluetooth y Wi-Fi? Bueno, para cámaras 4K nosotros comprimimos la señal, entonces tenemos que revisar cuánto es en detalle, porque eso varía, ¿cierto? Entonces, lo mínimo son, no sé, unos 20 megabits normalmente, pero eso también depende de cuántas tengas de manera simultánea. Entonces, eso lo podemos mirar más en detalle si tienes un requerimiento específico. ¿Tienes un mayorista en Perú? Aún no. En Perú estamos trabajando de manera directa con partners. Entonces, si tienes algún requerimiento, te recomiendo escribirle a José Martín González, que es nuestro territory manager, y él está ubicado en Lima, Perú, justamente. En el caso de Chile, ¿cuál es el mayorista que debemos trabajar una oportunidad de negocio? Bueno, en Chile te recomiendo que también te contactes con José Martín González para que él te aclare la situación actual en Chile, ¿cierto? De cuál sería la manera más transparente de trabajar. ¿Con qué tipo de control cuentan? ¿RS-232 o IP? Nos pregunta el señor Omar Palma. Excelente pregunta con ambos. Tenemos RS-232, tenemos RS-485 también. Y tenemos control por IP, por Vizca y por Pelco incluso. Entonces también puedes integrar las soluciones en ese tipo de integración. Mario Sotelo, placer Mario. ¿La cámara 10X tiene auto-tracking? Creo que te refieres a la Qt 10X. No, no tiene rastreo automático. Las que tienen rastreo automático serían la Qt 4K Total, que es una de nuestras cámaras más nuevas, y la Broadcaster Follower. Ambas tienen rastreo por imagen. Y la Qt 4K, la barra toda en uno, esa también tiene rastreo por audio y por imagen.
¿Podemos tener acompañamiento para determinado proyecto con algún tipo de demo? Sí. En caso tal de que ustedes quieran adquirir su propio demo, tenemos precios especiales para demo. Y si localmente hay alguna oportunidad y alguno de nuestros territory manager está disponible, podemos estudiar la posibilidad de acompañarles en un demo e incluso hacerlo virtual. Tenemos equipamiento disponible para que va a estar disponible para cada uno de los territory manager para que ellos puedan hacer demos en vivo con ustedes. ¿El autotracking es por detección facial? No, no es por detección facial realmente, es por movimiento respecto a un área calibrada, ¿cierto? Entonces no te detecta físicamente la cara. Lo que, por ejemplo, hace la 4K AI es autoframing, es decir, ¿cuál es la diferencia? El autotracking es que la cámara, en nuestro caso, detecta movimiento y enfoca ese movimiento que detecta. La 4K AI, que es la cámara más chica, lo que hace es detectar ahí sí los rostros y tratar de poner en cuadro a las personas que están hablando. Por ejemplo, si yo tengo una reunión en donde hay dos personas, no necesito que me muestre todos los puestos vacíos, sino que muestre específicamente dos personas, ¿cierto? Entonces, la 4K AI, la inteligencia artificial, lo que hace es un encuadre automático. Eso es lo que a lo que se traduce. Entonces te pone en cuadro dentro de lo que la otra persona ve. Si alguien más entra, por ejemplo, entró una persona más a la reunión porque llegó tarde, entonces la cámara automáticamente detecta que hay una nueva cara, un nuevo rostro y se ajusta para que las tres personas estén visibles. ¿Qué pasa con las mascarillas ante la detección facial? Es un reto, sí, pero creo que la 4K ahí lo puede resolver, ¿cierto? Igual había que hacer pruebas porque también depende del color de la mascarilla. Entonces, eso podemos programar alguna prueba específica, Mario. ¿Quién es el mayorista en Chile? Miguel, señor Miguel Basualto, te recomiendo hablar con José Martín González, él te puede dar toda la información respecto a Chile. ¿Los equipos son autoinstalables o se necesita un especialista para la instalación y configuración? Realmente los equipos de Logitech en la serie de Qt, en la familia Qt, perdón, son muy plug and play, es decir, es un cable USB y lo echas a andar. Realmente no necesitas ser un especialista muy avanzado. Ahora, tenemos dentro de nuestro programa de capacitación todo una parte de cómo configurar adecuadamente y qué detalles a tener en cuenta. Entonces, una vez que si estás interesado en ser partner de Logitech, tenemos como plan para darte todo el conocimiento que requieres. Gracias, José Fernando, por la clase y con todo el gusto, don Miguel. ¿Qué cubre la garantía de 3 años? ¿Cuentan con soporte en caso de que alguno de los dispositivos lo requiera? Bueno, las especificaciones de garantía están en nuestra página web y podemos hacer una parte de, por correo, tener una videoconferencia para hablar específicamente de este caso, ya que también tenemos un proceso de RMAs en los cuales podemos ir más a detalle, ¿cierto? Y también explicarte qué cubre la garantía, cómo funcionaría la parte de soporte dedicado. ¿Las cámaras 10X y 12X son USB para ocupar con Zoom o Meet? Sí, la Qt 10X, la Qt 12X e incluso la Qt 30X son USB. ¿Bien? El mayorista en México, ¿quién es? ¿O me comunico con Jorge Flores? Comunícate con Jorge Flores, él te puede dar toda la información, señorita Joana. El señor Miguel Basualto, en nuestras salas contamos con proyectores y soundbar. ¿Es posible complementar con sus productos? Sí, perfectamente. El proyector y el soundbar pueden ser utilizados como actualmente se utilizan y nuestras cámaras complementan esa solución ya existente. Sin problema, señor Miguel. En Colombia, ¿con qué mayorista podemos adquirir estos productos? Excelente pregunta. Para el caso de Colombia, la ingeniera Kelly Correales es quien se puede encargar de ese territorio. ¿Ok? El señor Carlos Ramírez, si usas dos imágenes, si usa, disculpen, una persona me dice que se fue el audio. ¿Me escuchan bien? No sé si me pueden confirmar mis compañeros de IT Sitio que me escuchan. Ah, ok, listo, gracias. No, perfecto, sí, ya. Gracias a todos, sí, ya dicen que se escucha bien. Ok, les agradezco, sí. Entonces, me devuelvo.
a una de las preguntas que me decían, si usas dos imágenes, la cámara y la salida de la pantalla interactiva, ¿cómo se hace para cambiar fácilmente la señal? Si usas dos imágenes, la cámara y la salida de la pantalla interactiva, ¿cómo se hace para cambiar fácilmente la señal? Bueno, ahí es un poco diferente porque, gracias, sí, ya veo que me escuchan bien, les agradezco. Ahí es un poco diferente porque eso depende de la plataforma realmente de videoconferencia, ¿cierto? Porque si tú estás compartiendo tu pantalla, pues él comparte la pantalla de video por otro lado. Si tienes si requieres algún streaming específico, podemos revisar cuál es tu caso, porque sí quisiera tener un poco más en detalle de cómo quieres hacer esa integración, señor Carlos Ramírez. El señor Rodi Chávez, ¿hay mayorista en Perú? Actualmente aún no, pero con el señor José Martín González, CTS, puedes hablar un poco más en detalle. ¿Ya cuentan con un call center para reportar las averías o fallas? Call center no, realmente. Si necesitas presentar algún reporte de problemas, tenemos un sistema de tickets en nuestro sitio web y también con nosotros directamente podemos darte un apoyo de, por ejemplo, diagnosticar algún tipo de problemas y ponerte en contacto con el soporte dedicado de la marca. Ok, veo que los siguientes comentarios son acerca de que el audio había regresado y que se me escucha bien. Les agradezco mucho por eso. Creo que no hay más preguntas en este punto. No sé si alguien más quiere agregar algo. De todas maneras, cuentan con nuestros contactos en pantalla. Siéntanse en la libertad de escribirnos en este momento para que podamos hablar más en detalle, ¿ok? Ya incluso, bueno, 15 minutos de preguntas, eso me alegra profundamente porque significa que el interés es amplio. Veamos, alguien más escribió, todos los sistemas son compatibles con Linux. Me atrevería a decir que sí, Diego Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me atrevería a decir que sí, pero tenemos que evaluar más en detalle porque Linux ya es un mundo aparte. Con Windows no hay ningún problema, con Linux podemos revisarlo más a profundidad, ya que hay muchas variantes que pueden entrar a jugar. Ok, creo que ya, con gusto, Diego. Creo que ya no hay más preguntas en este punto y también el tiempo total del webinar se nos ha acabado. Entonces, de nuevo, quisiéramos agradecerles por parte de IATEC su atención, sus preguntas, todas muy valiosas, todas muy interesantes, en verdad, lo digo de corazón, y que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros en esta mañana en algunas partes de Latinoamérica tarde. Aquí son las 11:46 de la mañana en Colombia. De nuevo, si quieren algún tipo de soporte adicional, alguna conversación ya más a nivel de técnico o comercial, siéntanse en la libertad de escribirnos. Voy a dejar nuevamente los correos en pantalla por si a alguien se le pasa y reiterar cuáles son los territorios. Kelly Correale, la ingeniera que se encarga de Colombia, Venezuela, Centroamérica y Caribe. José Martín González, todo lo que es Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y Jorge Flores, nuestro gerente de territorio para México. ¿Okay? Entonces, de nuevo a todos, muchas gracias. Gracias a todos por estar. La grabación estará siendo enviada por parte de este sitio posteriormente. Recuerden descargar los documentos que tenemos disponibles, el video y la presentación para que ustedes la tengan. En la presentación también están, en la penúltima diapositiva, están nuestros contactos, por si se les pasa. ¿Ok? Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día y que esperemos poder trabajar con ustedes en el futuro cercano. Hasta pronto.